Bienvenidos a la segunda temporada de Cuentos para soñar en Petare, una propuesta de Zona de Descarga para llevar a través de diferentes plataformas cuentos infantiles, cuentos para encontrarnos, para soñar y juntos aprender. El día de hoy leeremos Anacardio, el duende gruñón y el árbol mágico. El Parque Encantado es un lugar único, precioso, donde los colores son muy brillantes y vistosos y los aromas muy intensos. Siempre es primavera y por eso hay flores y frutos por doquier. Uno de los seres mágicos del Parque Encantado es el duende Anacardio. Es pequeño y regordete, conocido por su naturaleza solitaria. Su expresión siempre es seria. Sin embargo, detrás de su apariencia malhumorada, hay un corazón rebosante de amor por su hogar, el Parque Encantado, y su custodio, el frondoso árbol de mango Mangífera Índica. Él era de la familia de las Anacardiace, una familia muy respetada en Encantado. Venían desde la India a poblar este territorio. El parque era muy famoso por el árbol mágico, porque sus ramas siempre estaban repletas de frutos brillantes, dulces, nutritivos, que deleitaban a todos los que nos visitaban. Cada año, en la época de cosecha, los seres mágicos se reunían para disfrutar de la abundancia del árbol del mango. Pero este año, algo había cambiado. Las flores y los frutos no brotaron. El duende Anacardio observó con creciente angustia que esta situación podía haber sido causada por la manera en que los humanos y algunos animales, sin comprender la magia que rodeaba el árbol, lo habían tratado mal el año anterior. Recuerda haber recogido decenas de palos, piedras y tantas ramas y hojas y frutos que habían tumbado. Así que la Mangífera Índica decidió no dar frutos este año para evitar ser apedreada y dañada. Anacardio, dolido profundamente por las malas acciones de los visitantes del Parque Encantado, que eran inconscientes, y al ver toda esta situación, se puso triste, furioso y se ha convertido en el duende gruñón. Tanto así que se puso tan furioso, pero tan furioso, que comenzó a tornarse de color verde y comenzaron a brotar de él unas lágrimas amarillas, dulces y mechudas, como sus frutos deliciosos, amarillos y mechudos. «No puedo permitir que destruyan mi hogar», gritó. Se abrazaba del árbol custodio. «No te mueras, por favor». «¿Cómo podemos alimentar a las guacamayas, ardillas y iguanas? Y a los duendes y a las hadas del parque y a todos los habitantes conscientes de este parque. ¿Qué va a ser de mí? No pude cuidarte bien y ahora moriré contigo». Gruñón estaba furioso y no quería que nadie le hablara. «Déjenme en paz», le gritó a quienes intentaban acercarse. Los demás seres mágicos, asustados por su comportamiento, decidieron mantenerse alejados. Sin embargo, una pequeña hada llamada Curupita no podía ignorar el dolor de Anacardio, ahora gruñón, y sabía que detrás de su ira había esa tristeza profunda. Con mucha valentía, Curupita se acercó a él y le dijo: «Anacardio, gruñón. Hey, gruñoncito,
Sé que estás herido. Todos en el parque estamos preocupados por ti y por Mangífera Índica. ¿No te parece que juntos podemos encontrar una solución? Al principio, Gruñón no quería escucharla, pero las lágrimas amarillas, dulces, mechudas que brotaban de sus ojos comenzaron a caer en la tierra fértil del parque encantado, y todos los demás seres mágicos y curiosos se acercaron y vieron cómo esas lágrimas comenzaron a crear pequeños brotes y plántulas. Curupita y todos exclamaron: ¡Mira! ¡Tus lágrimas son mágicas! Quizás esta es la solución. Va a haber muchos árboles como el tuyo. Y así tendremos muchos manguitos en todo el parque encantado. Inspirados por la idea, los demás seres mágicos decidieron unirse a Anacardio, el duende gruñón. Cada uno trajo algo especial: flores, semillas, y cantaron alrededor de la Mangífera Índica, creando un gran corazón que se veía desde el cielo. Todas las canciones llenas de amor que cantaban con su familia juntos para cuidar este hermoso y productivo árbol. Anacardio, aunque algo renuente, comenzó a sentir la calidez de la humanidad y de esta comunidad del Parque Encantado que estaba acompañándolos en su tristeza. Cada gota de sus lágrimas mechudas, dulces y amarillas que caían en tierra fértil tenía una plantita ya. Y con cada gesto de cariño de sus amigos, la Mangífera Índica comenzó a revitalizarse. Poco a poco, las hojas verdes volvieron a salir y los frutos mágicos comenzaron a aparecer nuevamente. El parque encantado volvió a llenarse de risas y alegría, y Anacardio, el duende gruñón, aprendió que compartir su tristeza con otros no solo lo ayudaba a sanar, sino que también fortalecía los lazos con quien los rodea. Desde aquel día, Anacardio dejó de ser solo un duende malhumorado. Se convirtió en un símbolo de resiliencia y amistad, recordando a todos que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay esperanza, que si se trabaja juntos para proteger lo que amamos, todo será más fácil. Humanos, animales y seres mágicos que viven en el Parque Encantado se unieron para crear un programa educativo. Lo llamaron Caminatas Conscientes, donde todos aportan para comprender y disfrutar de la naturaleza, donde se contempla, se ríe y disfruta como niños. Y así, en cada rincón del Parque Encantado, resonaba una nueva melodía. Cuidar lo nuestro es sembrar amor. Todos entendieron que Encantado era un reflejo de todos, que la verdadera magia reside en el sentido de pertenencia y en el amor propio. Al final del día, Anacardio miraba hacia su árbol orgulloso y con gratitud, sabiendo que juntos habían tejido un lazo indestructible que celebra su venezolanidad, un legado de cuidado y amor por la tierra que les da vida. Y cantaron: Venezuela es una eterna primavera, Venezuela una primavera, cielos de la radio oriente el mar, sol de los Andes en mi cantar.